Parece que más ha quejado de cansancio que otra cosa. El partido está a punto de morir. Y final, final del encuentro. Gana el Real Madrid por 1-2. Después del tanto anotado por Luka Modric. En el minuto 84 de encuentro marcó primero Benzema en el 30. Empató Youssef El Arabi en el 60. Y fue finalmente Luka Modric el que marcó el 1-2 definitivo. El Real Madrid ha sudado tinta china para poder llevarse este partido. Pero finalmente consigue sumar 3 puntos más a su casillero. Vemos cómo atienden a Marcelo después del golpe que se había llevado. Parece que sí, que se había hecho daño de verdad. Aunque no se aprecia mucho dónde está realmente el golpe. Se queja del hombro, probablemente se le haya salido. Pues una muy mala noticia para el Real Madrid si realmente es una lesión del lateral. Porque si hay algún jugador de la plantilla del Real Madrid que no tiene sustituto, es el lateral izquierdo. Así que mucho ojo con esta lesión del lateral Marcelo. Pues bueno, pues el Madrid.